Bienvenidos a un nuevo webinar dedicado a sistemas eléctricos realizados con tecnología y con soluciones Bender. Me llamo Sergio Julián. Les estoy hablando en este caso desde Estados Unidos, aunque soy de Barcelona, de Europa. Y hoy vamos a hablar de los sistemas eléctricos puestos a tierra a través de una resistencia, principalmente de una alta resistencia, aunque también podría ser una baja resistencia. Sin más dilación, vamos a ir hacia el tema que nos ocupa, pero primero les voy a hacer una introducción acerca de quién es Bender, qué hace Bender, a qué se dedica y desde cuándo. Será una introducción breve de unos menos de 10 minutos para después ir al punto que nos interesa a todos, ese tipo de sistema eléctrico puestos a tierra a través de resistencias. Ok, aquí tenemos el índice del día de hoy. Vamos a aprender, por ejemplo, a calcular resistencias de puesta a tierra. Ya veis, me anticipo, no es demasiado complicado, pero obviamente si nunca se ha visto o si no hay ningún tipo de experiencia previa, todo puede ser muy difícil. Cuando hablamos de Bender, nunca podemos dejar de hablar de los orígenes de la empresa, en primer lugar, porque estamos orgullosos de nuestros orígenes, y en segundo, porque podemos identificar perfectamente cómo comenzó nuestra trayectoria hace casi 80 años. La empresa Bender, que es 100% alemana, fue fundada allá en la década de los 40 del siglo pasado en Alemania, en 1946, justo al acabar la Segunda Guerra Mundial. Pero durante la década de los 30, unos 10 años antes, el señor que vemos en la imagen, Walter Bender, inventó un dispositivo que se llama vigilante de aislamiento. En inglés lo llamaríamos Insulation Monitoring Device. Entonces, este dispositivo se utiliza en las redes aisladas de tierra para monitorizar cualquier pérdida de aislación en infraestructura eléctrica, sean motores, sean cables, sean variadores de frecuencia, sea lo que sea. Ese fue el origen de la empresa. Bien, a día de hoy, bueno, la empresa ha evolucionado muchísimo de cuando comenzó en cerca de Frankfurt en la década de los 30, porque a día de hoy somos un grupo empresarial dedicado a la seguridad eléctrica y a la derecha pueden ver los países donde tenemos filiales. Comenzamos nuestra actividad y, como he dicho, somos una empresa de identidad alemana porque ese es nuestro origen. Allí tenemos nuestra fabricación y nuestro equipo de ingeniería. Pero tenemos filiales en Rusia, en China, en Estados Unidos, desde donde les estoy hablando, en Suiza, en Singapur, Tailandia, Chile. Y, por ejemplo, por darles algún detalle, somos cerca de 800 empleados en cuatro continentes. En el 2019 facturamos una cifra de unos 130 millones de euros y básicamente nosotros ganamos dinero, lo cual es legítimo por otra parte, fabricando electrónica. ¿Qué tipo de electrónica? Relés de protección, monitorización para sistemas eléctricos de potencia. O sea, en los tableros eléctricos de potencia se pueden encontrar los relés que fabrica Bender. ¿Okay? Y por darles un titular, ¿a qué nos dedicamos? Nos dedicamos a detectar cualquier riesgo asociado a la energía eléctrica antes de estos riesgos se produzcan. Es decir, quien tiene un relé Bender instalado en su sistema eléctrico obtiene información por anticipado, por ejemplo, de las pérdidas de aislamiento o de las fallas a tierra. O información por avanzado con el fin de evitar, por ejemplo, que una protección eléctrica dispare e interrumpa las operaciones o que haya una corriente de falla muy elevada y acabe quemando un motor o provocando un accidente con una persona. Entonces, informamos por avanzado, damos un tiempo para que no llegue a haber un accidente con personas o un incidente con equipamiento. ¿Y de cuánto tiempo estamos hablando por avanzado? No estamos hablando de 5 minutos. Estamos hablando que ofrecemos un tiempo más o menos por darles un promedio de unas 2 semanas. Es decir, informamos con tiempo suficiente para prevenir situaciones de riesgo. Ok. Segmentos de negocio donde Bender está presente. Pues lo que están viendo en pantalla, desde electromovilidad, cualquier instalación de oil and gas,
relacionada con el petróleo, minería, generación de energía, y en la imagen que tienen aquí a la izquierda aparece energía renovable, solar o eólica, pero podría ser generación de energía nuclear, termoeléctrica, maremotriz, cualquier tipo de generación de energía, sistemas ferroviarios y de metro, hospitales, sistemas, puertos y embarcaciones. Es decir, tenemos un gran rango de aplicaciones donde estamos presentes desde hace décadas. Ok, entonces, antes de entrar en materia y hablar de las virtudes del sistema eléctrico puesto a tierra a través de resistencia, vamos a ver qué tipo de sistemas eléctricos, qué clasificaciones existen en todo el mundo, lo que se conoce comúnmente por qué tipo de regímenes de neutro. Entonces, aquí hay una imagen donde se resume más o menos cuáles son los sistemas eléctricos en virtud de cómo están puestos a tierra, la fuente de generación. Estos sistemas eléctricos, por ejemplo, aquí aparece el sistema aislado de tierra que en Europa llamaríamos IT. Aquí aparece el sólidamente aterrizado, en Europa lo llamamos TN o TT. ¿Vale? Estos sistemas eléctricos están descritos en todos los reglamentos electrotécnicos de cualquier país del mundo. Yo soy de España, por ejemplo, y encuentro en el reglamento electrotécnico español estos sistemas eléctricos. Vivo en Estados Unidos y también he vivido en Alemania y encuentro exactamente lo mismo. México no es una excepción y en cualquier país del mundo donde haya un mínimo desarrollo, encuentras que hay un reglamento electrotécnico que puede ser más o menos fuerte, más o menos desarrollado, pero indudablemente se describen lo que tenemos en pantalla. Bien, entonces, de lo que vamos a hablar hoy es de este tipo de sistemas eléctricos puestos a tierra a través de una alta resistencia o de una baja resistencia. Y sobre todo, vamos a intentar responder por qué se pone una resistencia o por qué se intercala una resistencia en el punto de puesta a tierra. ¿Qué ventaja tengo o si tengo algún tipo de desventaja? ¿Para qué tipo de aplicación me serviría? Pero en letras rojas ya se puede ver algunas de las características, porque en muchas ocasiones, cuando, por ejemplo, estamos haciendo un seminario presencial, alguien levantaría la mano y me podía decir, oye, pero ¿cuál sistema eléctrico es mejor? Vale, respuesta es muy fácil y es, podríamos decir, hasta políticamente correcta, pero es lógica. No hay ningún sistema eléctrico mejor o peor que otro. Se trata de qué tipo de aplicación tienes. Entonces, ahí tendrás la respuesta, porque, por ejemplo, el sistema aislado de tierra, la gran virtud es alta disponibilidad de la energía para aplicaciones industriales. En cambio, el puesto a tierra a través de resistencias, alta seguridad para el equipamiento, para los circuitos, para las cargas aguas abajo. Y el sólidamente aterrizado es ideal para la protección de personas. ¿Por qué? Porque las protecciones disparan al momento. En cambio, si lo que quieres es que el sistema eléctrico tenga la energía disponible, que no se interrumpa el suministro, el sistema sólidamente aterrizado no es el mejor. ¿Okay? Es decir, nada es mejor ni peor. Se trata de qué tipo de aplicación tienes y qué tipo de objetivos de protección tienes. Ok, dicho esto, aquí hay una imagen donde se puede ver sistemas eléctricos y tipo de dispositivo de protección permitido normativamente. Por ejemplo, en el sistema sólidamente aterrizado que en Europa llamamos TN o TT, se permitirían los relés diferenciales, los fusibles o termomagnéticos, monitores de corriente residual. En los sistemas aislados de tierra, se permitirían los isómeros o vigilantes de aislamiento, fusible o termomagnético, diferenciales. Vale, pero hoy vamos a hablar de los sistemas puestos a tierra a través de resistencia. HRG significa High Resistance Grounded, sistema puesto a tierra a través de alta resistencia, pero existe también de baja resistencia, también los veremos. Y entonces vamos a ver este sistema eléctrico. Y vamos a ver el tipo de dispositivo de monitoreo y protección que deben utilizar, que son los Neutral Resistance Grounded Monitors, NRGM, ¿vale? Que es un equipo, como se puede ver, que tiene
una alarma o información por avanzado para evitar la desconexión. Dicha desconexión también puede suceder, pero recordad que si tenemos información por avanzado de la evolución de la falla Tierra o sabemos de forma anticipada que empieza a degradarse el aislamiento en algún punto, podemos reparar lo que está comenzando a ir mal para evitar interrumpir el suministro eléctrico. Esa es la filosofía de Bender, de todo lo que fabricamos, que de nuestros relés de protección. Y por último, antes de entrar en materia, os presento esta imagen, esta slide en el cual ventajas de las soluciones Bender. Si podemos prevenir, por ejemplo, que aparezcan fallas a tierra de elevadas magnitudes, significa que podemos evitar accidentes, podemos evitar cortocircuitos que acaben en incendios, mayores o menores, pero en muchas ocasiones se escucha que ha habido un incendio y fue debido a un fallo en el sistema eléctrico. Hubo un incendio en un apartamento, en una industria. Fue debido a un fallo en el sistema eléctrico. Eso se escucha lamentablemente todo el tiempo en las noticias. Ese incendio comenzó con un cortocircuito y ese cortocircuito algún día comenzó con una falla franca en una fase. Nuestras soluciones detectan esa primera falla franca en una fase. Y si puedes tener esta información desde el primer momento, al final puedes evitar que aparezca, que acabe en un incendio, mayor o menor. Incremento de eficiencia económica, seguridad operacional, mantenimiento optimizado, porque de nuevo, el perfil de nuestros clientes es aquel que quiere, por ejemplo, garantizar la continuidad de las operaciones mediante la continuidad del suministro eléctrico, la no interrupción del suministro eléctrico. Y eso es un valor de todos los equipos que fabricamos. Y a continuación, sin más dilación, vamos a ver los sistemas eléctricos NGR. NGR significa Neutral Grounding Resistance, resistencia de puesta a tierra. ¿Ok? Entonces, lo primero de todo, cuando decimos que podemos intercalar o debemos intercalar una resistencia en el punto principal de puesta a tierra, básicamente estamos hablando que puede ser o una elevada resistencia o una baja resistencia. ¿Qué pasará si tengo una elevada resistencia? Si tengo una elevada resistencia, significa que cuando tenga una falla a tierra, circulará una corriente pequeña. Si en cambio tengo una baja resistencia, la corriente que circulará a tierra será mayor. Ley de Ohm. Intensidad igual a voltaje partido por resistencia. No tiene ningún misterio. El gran misterio que vendrá dentro de un momento en otras slides es por qué ponemos una resistencia. Pero primero vamos a sentar las bases. Entonces, teniendo en cuenta, como os he dicho, que esto está normalizado, aunque los que me estáis escuchando puede que sea la primera vez que lo escuchéis, esto está normalizado y entonces, ¿por qué alta resistencia, baja resistencia? Está en función de la corriente que va a fluir cuando hay una falla a tierra, de la corriente de falla. Y no hay una división clara entre alta resistencia y baja resistencia, pero podríamos decir que habitualmente el punto de separación entre ambas son 25 amperios, 25 amperios de circulación de falla a tierra. Entonces, si hay una corriente de falla a tierra limitada por una resistencia de 10 amperios, eso es alta resistencia. Si es de 50, es baja resistencia, pero de nuevo, no hay ninguna normativa que diga a partir de 25, de 30 o de 20 es baja resistencia. ¿Ok? Eso es importante comentarlo. Dicho esto, empezamos a ver esquemas eléctricos. Como veis, no es muy complicado. Se trata de un sistema eléctrico del centro de la estrella en la fuente de generación. Imaginemos que este centro de la estrella es el secundario de un transformador en una subestación. Sabemos que del centro de la estrella sacamos el neutro y lo ponemos a tierra. En este caso, un sistema puesto a tierra a través de resistencia es literalmente intercalamos una resistencia en ese punto de puesta a tierra. O sea, por eso se llaman también resistencias de neutro o Neutral Grounding Resistance. ¿Ok?
Entonces, aquí vemos alta resistencia y baja resistencia con valores típicos. Si empezamos por la derecha, la baja resistencia, yo no voy a decir que no es segura, pero en la baja resistencia las corrientes de falla a tierra, es decir, yo aquí tengo en este sistema eléctrico. Por supuesto, puede ser muy extenso y puedo tener motores, circuitos, cargas. Si tengo una falla en algún motor que esté aguas abajo, al final esa falla va a retornar por este punto. Entonces, esta resistencia, por ley de Ohm, me va a limitar la magnitud de dicha corriente de falla. ¿A qué valores? Pues un valor habitual son 400 amperios. Yo no quiero decir que no sea seguro, porque está normalizado. Porque se utiliza en muchísimos países del mundo y porque yo no soy quien para decir si una cosa es segura o no, pero no deja de ser una corriente muy elevada. ¿Ok? Entonces hay que tener ciertas precauciones con los sistemas de baja resistencia de puesta a tierra. Vale. Aquí a la izquierda tenemos el de alta resistencia. El de alta resistencia, el valor de la resistencia no se calcula como en el caso de la baja resistencia por pura ley de Ohm, sino que sabemos que todo sistema eléctrico o todo material que presente en una instalación o infraestructura eléctrica tiene una capacitancia o tiene unas corrientes de derivación. Ok, los cables tienen una capacitancia. Los variadores de frecuencia de los motores tienen una capacitancia también conocida como corrientes de derivación. Muy bien. Entonces, en un sistema de alta resistencia, para determinar el valor de la resistencia, se trata de calcular las fugas capacitivas o corrientes de derivación de la instalación del sistema eléctrico y la falla a tierra que retornará a través de la resistencia debe ser mayor que la suma de todas las corrientes de derivación de la instalación eléctrica. Si no me habéis entendido, no hay ningún problema. En unas slides viene un cálculo y no es complicado. No es complicado porque hasta yo lo entiendo. ¿Ok? ¿Vale? Pero aquí veis baja resistencia, alta resistencia. Baja resistencia, se calcula el valor de la resistencia por ley de Ohm. Conocemos el voltaje. Por ejemplo, queremos que circule como falla a tierra máximo 400 amperios, por ley de Ohm calculamos la resistencia. En cambio, alta resistencia, tenemos que calcular la capacitancia o corrientes de derivación del sistema eléctrico. Y la corriente que retorne a través de esta resistencia ha de ser un valor mayor a los amperios de dicha capacitancia. Algunos detalles, algunos tips históricos de los sistemas HRG. ¿Vale? De alta resistencia, que son los más, digamos, los más extendidos. Los valores habituales son 5 amperios, 10 amperios, 25 amperios. Y recordad que estamos hablando de que esta resistencia que estoy marcando ahora va a limitar la falla a tierra. ¿Vale? ¿A qué valores lo va a limitar? A estos, 5 amperios, 10 amperios, 25 amperios. Los grandes beneficios de este tipo de sistema eléctrico de intercalar una resistencia en la puesta a tierra del neutro es limitar la corriente de falla a valores conocidos, los valores que acabo de mencionar. Y el otro gran beneficio es no interrumpir el suministro eléctrico cuando aparezca una falla. Es decir, si estuviéramos hablando de un sistema sólidamente aterrizado, un TN, por ejemplo, en caso de falla a tierra, el diferencial dispara. Enseguida. Enseguida significa cuando la corriente, por ejemplo, alcance un umbral de 30 miliamperios o 300 miliamperios. Si fuera un GFCI bajo norma NEMA, exactamente igual, incluso los umbrales bajarían, ¿vale? A 10 miliamperios para protección de personas. Ok, los sistemas puestos a tierra a través de resistencia, uno de sus grandes beneficios es que cuando aparece una falla a tierra, como la controlamos mediante la resistencia, no se incrementará, por ejemplo, de 5 amperios, significa que no es necesario interrumpir las operaciones. Ese es el gran beneficio de tener un sistema con una resistencia puesta a tierra. Cuando aparezca una falla a tierra, no hace falta interrumpir las operaciones. ¿Okay? Vale, este tipo de sistema eléctrico, yo soy de Europa, por ejemplo, allí no se ve demasiado. Se creó en la década de los 30 entre Canadá y Estados Unidos. Bien.
Y en el continente americano, desde Canadá hasta la Patagonia argentina o chilena, se utiliza muchísimo. Es decir, yo dentro del segmento eléctrico tengo experiencia en más de un continente y esta aplicación sobre todo la he visto en Asia, por ejemplo en la India se utiliza mucho, en China o en Mongolia y en Canadá, Estados Unidos, en Perú, en Argentina, en Brasil, en México, en Chile, en Bolivia es muy habitual. En cambio en Europa se ve poco. Otra característica interesante, algo que hay que mencionar. Las cargas para los sistemas HRG son siempre trifásicas, son instalaciones donde no existe el neutro y los voltajes pueden ir desde menos de 1000 voltios hasta 25.000 voltios. Entonces estamos hablando de baja y de media tensión. Vamos a ver tipo de solución. Aquí estáis viendo en una diapositiva más grande, que creo que es mejor que las anteriores, de nuevo un sistema con una resistencia de puesta a tierra, una NGR. ¿Vale? No distribuimos el neutro y estamos alimentando cargas. En este caso, aquí tenemos dos motores y aquí un variador. ¿Cuál es nuestro tipo de solución? Es, por ejemplo, la solución básica es el monitor, el NGRM 500 o 700, el cual cumple dos funciones básicas. Uno, monitorear el sistema de tierras, lazo de tierras, el loop de tierras. Cuando hablo del lazo de tierras, me refiero a un momento que vamos a pintar un poco a esto, este circuito que os estoy marcando ahora mismo, ¿vale? Entonces, vale, este sería el lazo de tierras. Entonces, a través de este display, el monitor de la puesta a tierra de resistencia al neutro, el NGRM, te da una información en ohmios. Entonces, si esta resistencia, por ejemplo, imagínate que alguien pasa por allí y le gusta y se la lleva, o se degrada con el tiempo o se rompe, todo puede pasar. Nada dura eternamente. Entonces, es importante, como colocamos una resistencia para limitar la corriente de falla a tierra, es importante que la resistencia esté en su sitio y tenga los valores adecuados de cuando la colocamos allí, en ohmios. Entonces, cuando se sale de rangos el lazo de tierras, que es lo que estoy marcando, este monitor me va a generar una alarma y me va a avisar y tiene comunicaciones remotas, por ejemplo, para ver la información a través de recibir la información en un smartphone. ¿Vale? La primera función, de nuevo, monitorizar la impedancia del lazo de tierras, que no se salga de rangos. La segunda, aquí tenemos un transformador toroidal. Es medir la falla a tierra. Es decir, cumple dos funciones principales. Una, medir la impedancia del lazo de tierras. Dos, medir la falla a tierra. ¿Vale? Son funciones independientes y las dos son muy importantes y están 100% relacionadas con la seguridad del sistema eléctrico. Por supuesto, esta es nuestra solución básica. A partir de aquí, vendría la localización de fallas. Es decir, tenemos el mismo tipo de sistema eléctrico, pero imaginemos que tuviéramos muchísimos circuitos, por ejemplo, 50 motores aguas abajo. Aquí estáis viendo dos, pero imaginaros en una instalación donde hubiera 50 circuitos o motores. Sí, voy a utilizar el puntero. Si por aquí estoy midiendo una falla a tierra, por ejemplo, de 10 amperios, eso significa que alguna carga, alguno de los 50 motores ha presentado una falla o varios de ellos. Entonces, me cobra, es lo que realmente tiene importancia, es ubicar la falla, localizar la falla, porque que este me diga, tienes una falla de 10 amperios, es una información importante, pero ahora me interesa saber dónde. Vale, la respuesta al dónde está en el sistema de localización de fallas que está basado en un producto de Bender, el RCMS 490. Trabaja también con transformadores toroidales y al final, si yo tengo 50 circuitos o 50 motores, le coloco un toroide a cada motor y finalmente, en cuanto aquí mido 10 amperios, este me va a decir en tiempo real, en el mismo momento, cuál es la carga entre esos 50 motores, que es la que presenta la falla a tierra. ¿Vale? Y esto lo podemos ampliar, por ejemplo, a un sistema con comunicaciones, ¿vale? Eso no es nada nuevo. La industria 4.0, el Internet de las cosas,
es un concepto más que en boga. Entonces, todo lo que estáis viendo tiene comunicaciones y al final este es el tipo de información que alguien vería en su ordenador porque son equipos que tienen web server. ¿Okay? O lo podía, como he dicho, puedes acabar recibiendo la información de que aparece una falla tierra. He dicho, por ejemplo, si esta resistencia limitara la falla a 10 amperios, tendrías un aviso, pero atención, en cuanto apareciera algo así como 10 miliamperios, tendríamos ese tipo de información. Es decir, vamos a ir viendo la evolución de la corriente de falla y no es necesario llegar a algún punto de alarma. Es decir, si esta resistencia limita a 10 amperios, en cuanto yo tenga más de 10 miliamperios, ya tendré esa información disponible, ¿vale? Veré que se va acumulando la falla, va evolucionando, van subiendo la cantidad de corriente a través del tiempo y yo puedo actuar, por ejemplo, en un mantenimiento programado porque sé exactamente a través del localizador de fallas, que es este equipo, dónde está la carga que presenta una falla tierra. No tengo que esperar a que este monitor me genere una alarma, lo cual podría llevar a no una desconexión. Ese es nuestro tipo de oferta, ¿vale? Nuestro tipo de solución que va desde simplemente el monitor, voy a ir para atrás para que lo veáis, desde el monitor a la localización de fallas y las comunicaciones. ¿Sí? Muy bien. Dicho esto, para poner las cosas un poco en contexto, esto es una resistencia de puesta a tierra en un tablero fabricado por nosotros. Nosotros, como he dicho al comienzo, ganamos dinero fabricando relés electrónicos, pero hay algunos países donde fabricamos integraciones. Y, por ejemplo, este tipo de integración la fabricamos en Canadá o en nuestra planta de Estados Unidos fabricamos tableros bajo norma NFPA 99 para aplicación médica. En Chile también fabricamos tableros para aplicación son integraciones para soluciones mineras. El tema está en que siempre están basados este tipo de tableros en nuestros relés de potencia. Y aquí estáis viendo la resistencia de puesta a tierra y arriba los relés Bender que se distinguen normalmente por su envolvente amarillo. ¿Vale? Esto es una resistencia de puesta a tierra que no deja de ser un conjunto de resistencias en paralelo y en serie para hasta dar con un valor. Aquí veis lo mismo, no es lo mismo, es otro tipo de envolvente, pero esto es un transformador de potencia. Esta foto la tomé en una minera muy grande de nivel mundial de renombre en Perú. Y este es un transformador de potencia. Y aquí tenéis la resistencia de puesta a tierra, estaba aquí dentro. ¿Okay? Aquí podéis ver exactamente lo mismo con otro tipo de formato: transformador de potencia, resistencias de puesta a tierra. ¿Vale? Lo mismo con dos tipos diferentes de envolvente, ¿vale? Transformadores de potencia, resistencias de puesta a tierra. Estamos hablando de esto, ¿vale? Y aquí os muestro un ejemplo real de lo que estamos hablando, ¿vale? Aquí tenéis el detalle, ¿vale? Aquí tenemos un transformador de potencia. Del secundario sacamos el neutro, lo ponemos a tierra e intercalamos una resistencia. Para ponerlo bien en contexto, aquí podéis ver el voltaje y los amperios, los famosos 25 amperios. Lo voy a borrar para que se vea bien. ¿Vale? Aquí tenéis en un esquema eléctrico real una resistencia de puesta a tierra para un transformador de potencia. En este caso, voltaje del sistema 3810 voltios, 3,8 kilovoltios. Y la resistencia limita la falla a tierra a 25 amperios. El beneficio de la resistencia creo que ya empieza a quedar claro, limitar la corriente de falla a tierra. A partir de aquí, yo os he dicho que Bender fabrica un monitor. Ok, ¿por qué necesitamos el monitor? Yo me he encontrado en más de una ocasión con resistencias que no tienen ningún tipo de monitor. Entonces el cliente o el ingeniero me dice: bueno, mi resistencia funciona muy bien. Por ejemplo, para decir algo real, esta resistencia no tenía ningún tipo de monitor. Entonces, yo les pregunté: ¿y cómo está la resistencia? Y se me quedaron mirando así con un poco extrañados. Yo creo que estaban pensando: entiendo que me preguntes cómo está tu familia, pero ¿cómo está la resistencia? ¿Qué clase de pregunta es esa?
Entonces, al ver que me miraban un poco extrañados al preguntar cómo está la resistencia, les dije, la resistencia está intacta, está cortada, está en su sitio, está degradada, se ha oxidado, etcétera. Se miraban entre ellos, la respuesta es que no tenían ni idea y esa resistencia llevaba más de 10 años instalada. Entonces, ¿por qué monitorear las resistencias de puesta a tierra? Vamos a intentar responder a esta pregunta, aunque creo que más de uno que me está escuchando se puede empezar a imaginar las respuestas. Ok, aquí tenemos un sistema eléctrico, una representación, ¿vale? Donde estamos intercalando la famosa resistencia de puesta a tierra, la NGR de la que estamos hablando. Bien, entonces, si se presenta una falla a tierra, bien, yo os estoy diciendo que Bender fabrica monitores que miden la impedancia del lazo de tierras en ohmios y que miden además la presencia de falla a tierra en el conductor de puesta a tierra del neutro, en este punto. Ok. Hay unas cuantas soluciones en el mercado en el cual se mide corriente y se mide voltaje. Muy bien. De esta manera nos estamos asegurando medir cuando aparezca una falla a tierra con el amperímetro. Y por ejemplo, si se interrumpiera en este punto, vamos a dibujar un poco más el conductor, ¿vale? No mediríamos corriente y el voltaje desaparecería, ¿vale? Este tipo de soluciones existen en el mercado, pero esto es detección de la falla a tierra, no es monitoreo de la integridad del lazo de tierras donde está la resistencia. Atención, por ejemplo, hay diversas normativas que requieren no medir la falla a tierra, sino monitorear el lazo de tierras donde está la resistencia para conocer el estado de la resistencia y del circuito de la impedancia del sistema de puesta a tierra. Ok, vale. Esto existe en el mercado, pero no es la solución adecuada. Sigamos avanzando, ¿vale? Entonces, imaginemos de nuevo que tenemos este tipo de esquema. Tenemos un par de cargas. No hay neutro, como os he explicado. Hemos puesto una resistencia de puesta a tierra. Ok. En una condición normal, la corriente que pasa por la resistencia es cero, el voltaje es cero. Vale. En una condición de falla a tierra, cuando todo trabaja de manera adecuada, la corriente máxima que va a dejar pasar la resistencia son 10 amperios. Digo 10 amperios por utilizar un ejemplo. Podría decir 25. Sigamos con los 10 amperios. Porque la resistencia fue calculada para limitar la falla a 10 amperios. Se me presenta de nuevo una falla en el motor. Entonces, la corriente que va a retornar a través del tierras donde está la resistencia se va a limitar a 10 amperios. ¿Ok? Bien, entonces la intensidad de la corriente va a ser igual a la intensidad que pasa por la resistencia y el voltaje va a ser el voltaje entre fase y neutro. Neutro no hay entre el tierras y cualquiera de las fases. ¿Ok? En este caso la resistencia estaría trabajando perfectamente porque la resistencia está bien. Está bien, está íntegra, no tiene corrosión, no ha habido ninguna anomalía. Ok, pero ahora imaginemos que la resistencia se pone en cortocircuito, lo cual puede pasar. Si se pone en cortocircuito, ¿qué es lo que ocurriría? Ocurriría que la resistencia se anularía. ¿Cómo se puede poner una resistencia en cortocircuito? Por ejemplo, voy a ir un poco para atrás. Imaginaros que la resistencia se humedece porque está en una envolvente sin el índice de protección adecuado, por lluvia, por granizo, por lo que sea, porque la pusieron en el suelo, etc. Entonces, si se humedece, se puede puentear, vamos a dibujarlo, esto con esto. Eso significaría que se pone en cortocircuito. En ese caso, lo que estaría ocurriendo es que cuando hubiera una falla a tierra, como no había presencia de resistencia, sino que está cortocircuitada, no limitaríamos la corriente de falla a tierra. La corriente de falla a tierra ya no serían 10 amperios, sería, no voy a decir infinita, pero sería de muchísimo más, con lo cual tenemos una situación de mucho riesgo.
Y el voltaje en la resistencia sería de 0 voltios, porque la fase que se va a tierra perdería el voltaje, porque se ha ido literalmente a tierra. ¿Vale? Entonces, ese es uno de los riesgos, os estoy mostrando los riesgos de no monitorizar la resistencia. ¿Vale? Si la resistencia se pone en cortocircuito, pasaría lo que estáis viendo en la imagen. ¿Qué? Avancemos. ¿Qué pasaría si la resistencia se abriera, se cortara o alguien pasa por allí y dice, me gusta, me la llevo porque en mi casa va a quedar espectacular en el salón? Ok, es broma, pero las resistencias se pueden cortar, por ejemplo, por vibraciones mecánicas o por cualquier. Luego os enseño algunas imágenes de resistencias abiertas. Si la resistencia se abriera y hubiera una falla, ¿vale? Ok, perdón. Si se abriera, significaría que ha perdido continuidad, ¿vale? Imaginaos que la resistencia no está, de hecho, se ve, perdón, se ve cómo se interrumpe, ¿vale? Es decir, para dibujarlo bien, esto está unido. Perdón, disculpa, lo acabo de decir mal, ¿vale? La resistencia ha desaparecido. Eso significaría que se convierte en un sistema flotante. Con lo cual, no habría retorno de corriente de falla a tierra y el voltaje sería el voltaje entre línea y neutro. Pero atención, si la corriente de falla que debería haber circulado por aquí no lo hace, la corriente de falla se irá en otra dirección. Por ejemplo, se puede venir por aquí. Entonces, otra carga aguas abajo va a absorber esa falla, con lo cual podemos tener un accidente muy importante en algún punto de la instalación. O sea, si la resistencia se abre, es como si desapareciera, se convierte en un sistema flotante y tenemos una situación de mucho riesgo también. ¿Ok? Entonces ya os he explicado por qué deberíamos tener un monitoreo de la resistencia tal y como estáis viendo aquí. Porque necesitamos conocer en todo momento que la resistencia a la cual colocamos para limitar la falla a tierra a unos valores conocidos está presente, no se ha abierto o no se ha puesto en cortocircuito. Si se abriera, se convertiría en un sistema aislado de tierra. Si se pone en cortocircuito, se convertiría en un sistema TN o TT, sólidamente aterrizado. Las protecciones no fueron calculadas para, ni para una cosa ni para el otro, fueron calculadas para que la resistencia de tierra estuviera presente. ¿Eh? Y eso es lo que hace nuestro monitor, nuestro NGRM 500 o 700. Aquí podéis ver, por ejemplo, cómo la humedad, lo que os he comentado anteriormente, esta resistencia está instalada en la intemperie, lo cual está bien, pero en un momento dado la humedad puede hacer que la resistencia se bypasee y se ponga en cortocircuito. Por tanto, el efecto es que desaparezca la resistencia y se convierte en un sistema sólidamente aterrizado. ¿Vale? Hay muchas condiciones ambientales. Hay una imagen a continuación donde se ve un animal tipo mapache que ha entrado en una resistencia porque por ejemplo, hacía frío en el exterior y ha encontrado que allí se estaba calentito, pero resulta ser que pasaba energía eléctrica, el animal sube una descarga eléctrica y resulta ser que debido a la presencia del animal, la resistencia se puede poner en cortocircuito, pues, o se puede abrir debido al choque eléctrico que provoca. No es nada extraño en un tablero eléctrico en la intemperie encontrar que hay algún tipo de animal. ¿Okay? Por eso es importante el monitoreo, ¿vale? Porque de nuevo la resistencia se pone por algo. Si la resistencia le pasa algo, debemos conocerlo, porque si no el riesgo es muy elevado. Luego vamos a ver algunos casos de aplicación donde veréis, por ejemplo, accidentes que se podían haber evitado mediante monitoreo. Aquí tenéis, por ejemplo, otro caso de aplicación, ¿vale? Fijaros el tipo de envolvente que tiene esta resistencia. Lo que se ve ahí abajo parece nieve, no creo que sea sal. Aquí podemos ver el transformador de potencia y fijaros la envolvente que le pusieron a la resistencia. Si esto realmente es nieve, yo no tomé esta foto, creo que
esta resistencia corre algún riesgo. Por tanto, es muy importante monitorizarla. ¿Vale? Todo lo que puede afectar al estado de la resistencia de puesta a tierra, ahí lo tenéis, ¿vale? La posición del montaje, el envolvente, la corrosión del material, vibraciones mecánicas, el impacto ambiental, muchísimas cosas. ¿Ok? La gran pregunta es si la NGR todavía está en condiciones, ¿vale? Y aquí podéis ver un defecto en una resistencia causado por estrés mecánico, ¿vale? Estas cosas pasan continuamente, aunque la resistencia esté en un lugar donde no haya excesivos movimientos, por ejemplo, en países donde haya sismos, pequeños terremotos o temblores, como Chile, como México, como Perú, etcétera, pues este tipo de cosas pueden pasar, pueden estar al orden del día. ¿Okay? ¿Vale? En este caso, por ejemplo, no estoy viendo la foto en su integridad, pero podemos tener una resistencia completamente abierta o perdemos una parte de la resistencia y se pone y la resistencia al final tiene un valor diferente al cálculo inicial. Por ejemplo, si esta resistencia estuviera en paralelo, el valor de la resistencia efectiva, la que se queda trabajando y conectada, es diferente al calculado inicialmente, pero puede ser que simplemente se quede abierta y se convierte en un sistema aislado de tierra. ¿Ok? Aquí tenéis. Fijaros el estado de estas resistencias. No hace falta que yo explique demasiado. En la foto que os he mostrado de la minera de Perú, donde había un transformador de marca Siemens y una resistencia en un envolvente, que pregunté cuál es el estado de la resistencia y me miraban raro, esa resistencia lo que ocurría es que no te estaban al transformador de potencia, le hacían un mantenimiento un par de veces al año, muy bueno, la resistencia no se la miraban nunca. Por eso es importante monitorearla con el monitor adecuado. Aquí podéis ver más detalles y aquí tenéis un mapache muerto. Obviamente no está dentro de una resistencia, pero de nuevo, es fácil encontrar animales en los tableros eléctricos que están a la intemperie, porque tienen frío y buscan un lugar calentito. Y pueden causar un cortocircuito, que la resistencia se abra, etcétera. Simplemente el paso del tiempo hace que los materiales se degraden, ¿vale? Especialmente si están a la intemperie, si no tienen la envolvente adecuada o simplemente el paso del tiempo. Finalmente, resumen de por qué monitorear la resistencia. ¿Qué nos puede pasar? Puede ser que esta parte del conductor de protección, protection head, se rompa, se interrumpa, se corte. Puede ser que la conexión mecánica sea incorrecta o se rompa también. Cualquier punto de conexión es un punto de fallo potencial. Puede ser que la resistencia falle. La propia resistencia se interrumpa por la calidad de la resistencia misma. Puede ser que haya corrosión, por supuesto, y más a la intemperie. Puede ser que algún amigo de lo ajeno pase por allí y se lleve el conductor de tierra. Eso pasa en todas partes del mundo. A partir de aquí, ¿por qué monitorear la resistencia? Pues puede ser que, como en Canadá, hay un requerimiento normativo que te obliga a ello, o en Nueva Zelanda. Puede ser que no sea aceptable una discontinuidad del suministro eléctrico no esperada, o sea, que no se puede interrumpir el suministro eléctrico por disparos de protecciones, y eso se puede evitar. Puede ser que haya un seguro de responsabilidad civil en alguna industria que te penalice fuertemente si no tienes tu sistema eléctrico en condiciones y no sigues las normas internacionales. O puede ser que quieres monitorear la resistencia porque quieres mejorar la fiabilidad del sistema eléctrico. Simple y llanamente. ¿Ok? ¿Cómo se dimensiona una resistencia de puesta a tierra? Aquí llegamos al gran misterio que, como veréis, no tiene nada de misterioso. Es bastante sencillo. Otra cosa es que estemos familiarizados con el tema del que estamos hablando hoy. ¿Ok? No es difícil. Podemos ir a rápidamente a verlo. Al principio os he dicho que los sistemas de alta resistencia no se calculan por ley de Ohm, sino que lo que hay que hacer es medir las capacitancias que generan cada una de las líneas con respecto a tierra. Estoy hablando de esto, ¿vale? Todo sistema eléctrico, toda carga eléctrica, como un motor, como un data center, como una luminaria, genera una capacitancia, la cual se traduce en amperios o en miliamperios. Bien, en este caso, por ejemplo, en este sistema eléctrico que estamos viendo, hay una capacitancia determinada X, la cual
puede ser calculada de manera sencilla. Entonces, si yo pongo una resistencia para limitar la falla tierra, esa falla tierra en amperios debe ser mayor a las fugas capacitivas, corrientes de derivación, que genera ese sistema eléctrico. Vale. Para que no suene tan rimbombante, vamos a ver un ejemplo concreto. ¿Ok? Aquí lo tenemos. Bien. Por ejemplo, vamos a ver, esta es la fórmula para calcular el valor de la resistencia. Esto es solamente un ejemplo. Vale. Dice así la pregunta. Un sistema eléctrico tiene una capacidad instalada de 2 MVA con voltaje nominal de 4.160 voltios. Vale, tenemos el voltaje y tenemos la potencia del transformador de la subestación que alimenta ese sistema eléctrico. Vale. Pregunta, valor máximo de resistencia de puesta a tierra del neutro. Muy bien, entonces fijaros en esta tabla tan simple que tenemos aquí a la derecha. Ok. Primero, 4.160 voltios, lo tenemos aquí abajo. Entonces, corriente de carga o capacitancia por cada 1.000 kVA, entre 2 y 5 amperios. Perfecto, cada 1.000 kVA. Entonces, nos vamos a la parte más elevada, ¿vale? A los 5 amperios, simplemente por protocolo y por seguridad. Nos tenemos que ir al peor de los escenarios. Como tengo 4.160 voltios en este ejemplo, voy a tomar 5 amperios. Como tengo 2 MVA, multiplico 2 por 5 y me da 10 amperios. Vale. Esta fórmula de aquí arriba es tan sencilla como coloco el voltaje y lo divido por raíz de 3 y lo multiplico por estos 10 amperios. Y aquí me da el valor de los ohmios de la resistencia para este sistema eléctrico, 240,18 ohmios. ¿Ok? ¿Qué me está diciendo esto? Que si yo coloco aquí, voy a dibujar un poco, aunque no sea un buen dibujante, si yo coloco aquí la famosa resistencia de puesta a tierra, ¿vale? Esta resistencia tiene que tener este valor. Si tengo este valor, ¿vale? Como este es el voltaje, la corriente de falla cuando tenga una falla a tierra por algún punto, por ejemplo por aquí, esta falla a tierra será de 10 amperios. Tan simple y tan llano como estáis viendo. No es más complejo que esto. Y de nuevo, estas tablas, por ejemplo, por supuesto, el cálculo de la capacitancia se puede hacer de manera mucho más precisa. Digamos, las cosas se pueden hacer complejas hasta el infinito, o casi, pero no hace falta por nuestra experiencia. Esta simple tabla, la cual la utilizan muchos consultores a nivel internacional, y el cálculo que habéis visto es más que suficiente para hacer un cálculo de resistencia de puesta a tierra. Se puede hacer de manera mucho más compleja, por supuesto, pero no te vas a alejar demasiado de estos valores. Creo que ya hemos respondido al gran misterio de cómo se calcula una resistencia de puesta a tierra. Avancemos, nos vamos a la parte de aplicaciones, para que veáis qué tipo de aplicaciones hemos hecho hasta el día de hoy. Por ejemplo, nos vamos a ir de viaje a Chile, vamos a ver una aplicación minera en la cual instalamos el NGRM 700 más el RCM 490. Es decir, este es el monitor para la puesta a tierra del neutro y este es el localizador de fallas. Ok, entonces, nombre del cliente y nombre del grupo minero. El cliente está cerca de la ciudad de Calama, en el norte del desierto de Atacama, minera, unidad minera El Abra. Vale, y aquí, igual no quiero que suene mal, pero lo que les ocurrió es que esto es una subestación móvil, ¿vale? Para una unidad minera. Y esto que vemos aquí arriba es la resistencia de puesta a tierra, ¿vale? Y esto que vemos aquí fuera, que lo vemos también aquí, es la resistencia de puesta a tierra que se abrió. Entonces, estos señores tienen diversas, en esta unidad minera tienen diversas subestaciones móviles. Todas ellas cuentan con resistencia de puesta a tierra, pero ninguna de ellas contaba con monitoreo para la resistencia. Lo que ocurrió es que esta resistencia en un momento dado se abrió, como no estaban monitoreando nada. Pues no lo supieron. Algún día, alguna carga que alimentaba esta subestación se fue a tierra. Cuando una carga se va a tierra, se va por una magnitud, la falla a tierra en el primer momento no es de una magnitud muy elevada de corriente,
Pero como no monitorizamos nada habitualmente, lo que ocurrió es que esa falla tierra se fue haciendo más y más grande. Vale, la resistencia estaba interrumpida, por tanto no había retorno hacia la resistencia. Entonces, esa falla se fue aguas abajo y fue absorbida por alguna de las otras cargas presentes en la instalación. Al final, en esa carga hubo un accidente y al final la subestación ardió, salió en llamas, fue destruida prácticamente. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el coste de dicho accidente? El coste de la subestación que tenéis en la imagen, incluida la resistencia, por supuesto, pero la resistencia es el menos de los detalles. Imaginaros el coste de esa subestación. El coste de de algún motor o variador que también se estropeó en la instalación. Pero sobre todo es el coste del cese de las operaciones. El lucro cesante por interrumpir las operaciones, no me atrevo a decir una o 2 semanas, a lo mejor fue más, a lo mejor fue menos, pero indudablemente interrumpir las operaciones debido al accidente. ¿Cuál es el coste? Ya podéis imaginar la respuesta de cientos de miles de dólares, muy probablemente. ¿Ok? ¿Cuál es la solución para que eso no vuelva a pasar? Pues simplemente colocar un monitor como el NGRM 700, en el cual estás monitorizando la resistencia o el lazo de tierras junto a la falla tierra sobre dicha resistencia. Y aquí tenéis nuestros elementos cuando fuimos a instalarlos. Como veis, no están cableados porque fuimos a instalarlos y tomamos las fotos en ese momento. Y ahora en Unifilar vais a ver exactamente de qué estamos hablando, ¿vale? Aquí tenéis la resistencia de puesta a tierra, la voy a marcar para que se vea bien, es esto, ¿vale? 5 amperios, ¿vale? Eso ya existía, tuvieron el accidente, pero después en todas las subestaciones móviles colocamos nuestro monitor de puesta a tierra del neutro, el localizador de fallas con diversos toroides dentro de la misma subestación y luego una gateway o pasarela de comunicaciones para obtener toda la información de manera remota, ¿ok? Aplicación sencilla, beneficio enorme y desde luego, si se hubiera hecho antes, pues hubiera sido mucho más. Pero las cosas son como son. Lo importante es no, que no haya desgracias que no pasen de lo material. Vale, ahora nos vamos de viaje a Colombia. Vamos a ver otra aplicación minera, de nuevo con el NGRM 700, con un monitor de corriente residual y un monitor para el conductor de tierra de cargas muy determinadas. Ok, entonces hay una minera en la localidad de Riohacha, en Colombia, está en la zona del Caribe de Colombia, el Caribe colombiano, que se llama Cerrejón. Cerrejón es la minera de carbón al aire libre más grande del mundo. Y de nuevo, esta gente tienen subestaciones muy parecido a lo anterior y esas subestaciones se ponen a tierra a través de resistencias. Y en este caso tenían ya monitores, pero por diversos motivos que ahora no vienen al caso, no estaban contentos con los monitores que estaban utilizando. Entonces, lo que hicimos fue explicarle las diferencias entre el monitor que tenían y el nuestro. El nuestro es de última generación, honestamente. Entonces, entendieron las diferencias, les hicimos una demostración real. Y implementaron, sacaron la marca que tenían, implementaron la nuestra. Ellos, de nuevo, al contrario que el caso anterior, la aplicación anterior, que tenían resistencias sin monitores, ellos tenían resistencias con monitores, pero no estaban contentos con la performance, con la prestación del monitor. Les demostramos cuál era la prestación del nuestro y lo implementaron, pues, perfecto. A partir de aquí, no se trata de, como veis, no digo qué marca tenían, porque no quiero hablar mal de ninguna marca. Todo fabricante hace cosas mejores y todo fabricante hace cosas que se pueden mejorar. Y eso es todo. Nuestro monitor, pues es muy bueno, está certificado, por ejemplo, para trabajar a 5.000 metros de altura y finalmente se trata de que cumpla con sus funcionalidades. Lo que se está esperando en cuanto a seguridad eléctrica. Aquí tenéis algunas imágenes de la implementación, ¿vale? El monitor se montó en la parte posterior de la puerta porque no había mucho más espacio. Y aquí tenéis, por ejemplo,
el toroide que mide el punto principal de puesta a tierra. Y aquí está la resistencia, de hecho. ¿Eh? Este toroide mide la falla a tierra que ocurre cuando hay una falla a tierra aguas abajo, en el punto principal de tierra, del neutro. Como veis, se conecta a la resistencia. ¿Ok? Continuamos con Perú. Producto de nuevo el monitor NGRM700, aplicación minería. Y este fue un caso que implementamos en Southern Copper, Moquegua, en una ciudad llamada Moquegua, en Perú. Esta máquina minera tan gigantesca también tiene resistencias de puesta a tierra para diversos de los, por ejemplo, para ese rotor, esa rotopala que veis ahí, y tiene diversos motores. Es decir, hay diversas cargas y diversos transformadores que alimentan las cargas. Entonces, en concreto hay tres transformadores que tienen resistencia de puesta a tierra. Había un monitor de una marca, no estaban satisfechos de nuevo, llevamos los nuestros y previamente les demostramos cómo funcionaban. Entonces, bueno, pues quedaron satisfechos porque implementamos nuestra solución. Y hemos llegado al final. Espero que haya sido interesante, espero que haya sido ilustrativo y en todo caso, aquí tenéis los contactos de nuestros colegas en México, tanto de grupos como de vender, para cualquier tipo de consulta técnica. Y ahora es el momento de vuestras preguntas, vuestras dudas. Por favor, utilizad el chat para escribir cualquier tipo de pregunta. No os lo he dicho al principio, pero entiendo que en el chat ya pueden haber aparecido algunas preguntas y si no es el momento que las escribáis y os demos todas las respuestas que sea posible en este momento. Y si no, las responderemos con posterioridad. Pues muchísimas gracias y seguimos hablando a través del chat.